Nos satisface sobremanera presentarle a nuestro siguiente invitado. Se trata de Temístocles Montás, vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana, a quien le damos la bienvenida en el día de hoy. Muy buenos días, Temo. Muy buenos días, muy buenos días, muy contento de estar con ustedes. El Partido de la Liberación Dominicana, al igual que los demás partidos, se han radicalizado, se han activado, es la palabra, después del 16 de agosto, están haciendo una oposición como regularmente debe de ser. Ahora con relación al caso de los temas de corrupción de algunos funcionarios, ha dado un giro porque Francisco Pagán y otros han admitido la acusación que se le ha hecho desde gobierno, pero que eso profundiza en los casos cercanos al presidente, expresidente Danilo Medina. ¿Cómo usted ve este proceso? Bueno, nosotros hemos insistido siempre desde el Partido de la Liberación Dominicana, y es lo que hemos reclamado, que se respete el debido proceso. Y obviamente el que haya cometido actos indebidos, que la justicia realmente tome carta en el asunto. O sea, el PLD es una organización que no se opone a que los actos de corrupción sean combatidos, que no haya impunidad. Esa ha sido una posición histórica del Partido de la Liberación Dominicana. De manera que en los casos en que se compruebe que compañeros del PLD cometieron actos de corrupción, que actúe la justicia. Esa es la decisión del PLD. Pero ¿cómo usted ve esta admisión de esos que son dirigentes, además de exfuncionarios? ¿Eso es una amarres para buscar dañar al PLD? No, yo creo que de una u otra manera, yo creo que son los mecanismos que está utilizando fundamentalmente el Ministerio Público para tratar de buscar, digamos, culpabilidades. O sea, es una manera de ofrecerle un tratamiento especial a cambio de que lleguen a estas cosas. O sea, ese es un tema que a mi entender tendrá que ser resuelto a nivel de los jueces, de los tribunales. Pero sin lugar a dudas que esto es parte de las maniobras que se vienen desarrollando del Ministerio Público a los fines de lograr comprometer determinada figura dentro, digamos, de lo que están acusados. La gente hace un año y pico ya de la elección, ¿no? ¿Cuál es el movimiento, el trajín del presidente Medina? No, el presidente Danilo Medina, en su condición de presidente del partido, primero preside todas las reuniones del comité político, todas las reuniones importantes. Ustedes saben que el PLD en este momento está inmerso en un proceso de reorganización total del partido. Hoy todos los miembros del comité político, supervisados por el compañero Danilo Medina, estamos asignados a provincias en el trabajo de reorganización del partido. O sea, lo que estamos en gran medida es sincerizando la estructura del Partido de la Liberación Dominicana. Ese es un trabajo que se ha venido desarrollando muy bien en todo el país. Eso nos va a permitir a nosotros tener claro qué es lo que somos como organización política. Y entonces el que maneja ese proceso es el compañero Danilo Medina. O sea, y aparte de eso, el presidente Danilo Medina recibe todos los días compañeros. Todos los días el compañero participa en reuniones en la oficina del comité político. Se reúne todos los días. Yo diría que está administrando su silencio. Sí, bueno, en parte sí. ¿Cuándo hablarle al país? Pero el compañero Danilo Medina siempre ha sido una persona que se ha manejado así. Ustedes lo vieron en la presidencia de la República. Hablaba cuando entendía que tenía que hablar. Pero en este momento lo que está es fajado trabajando. Bueno, pero siendo el presidente del partido,
se supone que tiene que tener un rol más activo, al menos en los actos del partido y también en la difusión de las decisiones y de las políticas que el partido está tomando internamente. ¿O, sí, mira, o esto se va a mantener así? No, en el PLD siempre se ha estilado, y ustedes lo saben, que quien fija la posición del partido es el secretario general. Recuerden que durante mucho tiempo el compañero Reinaldo Paré, en su condición de secretario general, era el vocero autorizado del partido. Y en este momento lo está haciendo el compañero Charlie Mariotti. El compañero Danilo Medina hablará cuando entienda que debe hablar, pero hasta ahora su papel es el de trabajar para reorganizar la organización y prepararla para el 2024. Hay un tema que puso la palestra esta semana, y hablamos de ese tema casi ahora mismo con Eddie Olivares, y es el tema del voto de los militares, policías y militares. ¿El Partido de la Liberación Dominicana estaría de acuerdo que en una reforma se permita el voto de los policías y los militares? Mire, el PLD como PLD no tiene todavía una posición con relación a eso. Como estructura política, el PLD no ha discutido ese tema. Pero yo en términos personales no me opongo. Personalmente yo como dirigente del PLD no me opongo a que los militares voten. Es un derecho ciudadano. Se ha ido, que se ha criticado acremente el asunto este del tema de del endeudamiento, de los préstamos. El gobierno lo ha justificado sobre la base del tema de la pandemia y de la necesidad de reservas monetarias que tenemos. Pero realmente, ¿cómo ustedes ven la situación? No, mire, ya para nosotros el nivel de endeudamiento ha llegado a un punto sumamente preocupante. Ayer revisaba los datos que aporta el propio gobierno y al 21 de julio, creo que el último dato que aporta la Dirección de Crédito Público, la deuda pública del sector consolidado, o sea, la deuda pública del Estado Dominicano, superaba el 70% del Producto Interno Bruto. De ese 70% del Producto Interno Bruto, casi 55% del Producto Interno Bruto corresponde a deuda del gobierno y de las instituciones no financieras del Estado. Y ese es un nivel preocupante, sumamente preocupante, para un país como la República Dominicana, que tiene una presión tributaria, yo diría que ridícula. Entonces, por esa razón, ya la dirección del partido ha tomado la decisión y se le ha informado a los legisladores de que no podemos a partir de ahora aprobarle ningún préstamo al gobierno. Ya, definitivamente. La posición del PLD es no préstamo a partir de ahora, porque esto ya llega a un nivel que real y efectivamente es problemático. Porque pero además, de forma categórica, además, sin tomar en cuenta además, el destino. Porque además, déjenme decir lo siguiente, qué bueno que ustedes tengan claro, todo el que ha manejado el tema económico sabe que cuando se producen estas situaciones de incremento acelerado de la deuda pública, fíjense, aquí entre el 2019 y el 2021, hasta lo que va del 2021, la deuda del sector público no financiero, o sea, la deuda del gobierno y sus instituciones que no incluyen al Banco Central, se incrementó en ese periodo del 2019 a junio de este año, se incrementó en casi 11.500 millones de dólares. 11.500 millones de dólares. Normalmente, la deuda del gobierno y del sector público no financiero crecía cada dos años, 2.000, podía llegar hasta 3.000 millones, pero cuando tú estás hablando de un crecimiento explosivo de la deuda, ya es un tema al que hay que prestarle atención. Pero además hay una serie de cosas a las que usted tiene que prestarle atención. Se ha argumentado que esa deuda se ha tomado para resolver el problema de la pandemia, y fundamentalmente ustedes saben que aquí una cantidad, bueno, las vacunas que se han comprado con deuda, sobre la base de la deuda. La pregunta que uno se hace, hemos visto recientemente
cómo el gobierno ha anunciado con bombos y platillos que va a donar vacunas, va a donar vacunas a Haití, a Honduras, Guatemala, o sea, y Honduras, presentando esto como un problema de cooperación internacional y ese tipo de cosas. Pero la pregunta que uno se hace, un país como la República, ¿tiene sentido que un país como la República Dominicana se endeude para eso? O sea, nosotros estamos hablando de que solamente en las compras de las deudas el gobierno se ha endeudado en cerca de 500 millones de dólares. O sea, lo que se ha comprado en vacuna representa cerca de 500 millones de dólares, por no decir más. Entonces, el hecho de que el gobierno se excediera, se comprara más vacunas de las que se necesitaba en este país, es la expresión de un gobierno, eso me indica a mí que estamos frente a un gobierno que está haciendo las cosas de manera correcta, o lo que está improvisando. Entonces yo creo que esto hay que prestarle mucha atención, porque todos lo quieren justificar con el tema de la pandemia, cuando en realidad muchas de las cosas que están ocurriendo tienen que ver con el desorden que hay en ese gobierno. O sea, hay mucha improvisación, Inclusive, yo tengo aquí... Pero no es interesante que el gobierno fortalezca sus reservas monetarias. Sí, pero el tema del fortalecimiento de las reservas monetarias no tiene que hacerse sobre la base del endeudamiento. Temo, pero hay algo que yo quiero que usted nos ratifique. O sea, usted está diciendo que el comité político, en su reunión del fin de semana pasada, decidió pedirle a sus legisladores que no se apruebe un préstamo más al gobierno. Así mismo, así mismo. Y ya se le notificó a los legisladores. Yo soy la persona que manejo también las relaciones con los legisladores. O sea, tengo que reunirme periódicamente con los legisladores. Y ya se le notificó a los legisladores, así como se le notificó que no podíamos seguir validando más periodos de emergencia, de ahí la posición que se adoptó el bloque de legisladores, también se le notificó que no podíamos seguir ya validando ese camino de acelerado de endeudamiento, porque la población lo está cuestionando. Hay un cuestionamiento acelerado de la población con relación al tema del endeudamiento. Pero lo que el PRM ha explicado es que esta es una deuda justificada por la pandemia, cosa que no es simplemente un argumento del PRM, es la tendencia que se ha visto en toda la región, como lo ha reconocido incluso la CEPAL. Hay un proceso de endeudamiento creciente por lo que ha generado la situación de salud. Pero el PRM ha sido muy crítico respecto, número uno, al nivel de endeudamiento que llevaba el PLD sin estar en época de pandemia, y además han dicho que parte de esa deuda que se ha materializado en este gobierno viene de gestiones que ya en su momento había hecho el PLD. Mire, en el caso concreto del PLD en su gobierno, los niveles de endeudamiento siempre estuvieron bajo control. Uh-huh. O sea, nosotros nunca llegamos a un nivel de endeudamiento que pudiera considerarse como crítico. O sea, se manejaba la situación de forma tal que no se pusiera en peligro la estabilidad de la economía. O sea, aquí lo que uno observa es que en el último año la deuda creció en casi, la deuda pública del gobierno y del sector no financiero del gobierno creció casi en 15 puntos del producto, en 15 puntos porcentuales del producto. Eso es explosivo, eso no puede ser. ¿Pero eso es inconsistente con lo que está pasando en otros países? No, pero que en otros países también hay un cierto nivel de control del nivel de endeudamiento. Es que tú no vas a encontrar un país que haya expandido la deuda pública, países como la República Dominicana, tú no lo vas a encontrar en América Latina, que hayan expandido la deuda pública con la velocidad con que la ha expandido la República Dominicana. Le preguntamos ahí a un economista, incluso del PLD, de cómo había recibido el gobierno del presidente Danilo Medina en el 2012, la deuda, cómo la dejó cuando salió 8 años después, porque en el caso del PLD en el 2012 recibe una deuda de un 43-45% y la deja en unos 56-57%, y el gobierno dice que solamente
ha aumentado por el asunto de la pandemia un 15% o 13-15%. No, el PLD, no, eso no es correcto. Cuando el compañero Danilo Medina llega al gobierno, la deuda pública estaba más o menos, sin incluir la deuda del Banco Central, bordeaba más o menos el 36% del Producto Interno Bruto. Y ahora cuando se entrega, la deuda del sector público no superaba el 44%. O sea, la deuda pública se dispara a partir de ahora y llega al 55% del Producto Interno Bruto, ahora, en este momento, al 55% del Producto Interno Bruto, que si tú le agregas lo del Banco Central, entonces llega a 70% del Producto Interno Bruto. Entonces tú estás hablando, obviamente, de una expansión acelerada. Pero ellos dicen que tienen el déficit en cero ahora actualmente. Sí, pero pueden tener el déficit en cero, pero el tema medular es lo que viene. Eso lo están haciendo sobre la base también de una situación donde no hay inversión pública. O sea, cuando tú te puedes ver lo que se ha invertido en la República Dominicana en los primeros 6 meses de este año, el gasto de capital no llega al 10% del presupuesto, no del PIB, del presupuesto. Entonces eso de una u otra manera deberá cambiar, a menos que nos quieran constreñir de una forma impresionante el gasto público. En términos de la reforma fiscal, ¿cuál va a ser la posición del Partido de la Liberación? Tenemos que ver qué es lo que el gobierno quiere primero. Porque además le quería decir a ustedes que todo el que ha estado vinculado al tema de la economía sabe muy bien que cuando se dan estas situaciones de incremento explosivo de la deuda, eso termina en reforma tributaria. Todo eso termina en reforma tributaria. La única opción que tienen los gobiernos para poder enfrentar esa situación es reforma tributaria. Y eso es lo que yo, a mi entender, entiendo, está detrás de esta convocatoria del gobierno a los partidos políticos, que si bien te presentan 12 o 14 temas, al final lo que se visualiza es que el interés fundamental de esa convocatoria es el tema de la reforma. Pero en tributaria, el caso de que el comité político decidió no préstamo al gobierno, no continuar con la expansión de los 45 días de emergencia, se decidió no seguir apoyando al gobierno en eso, pero sí participar en el diálogo. ¿No se van a retirar? No, en la participación en el diálogo vamos a ver qué es lo que el gobierno va a plantear, porque hasta ahora no se ha planteado nada. Hay una lista de temas y de puntos, y lo que nosotros queremos ver es qué es lo que el gobierno quiere al final. O sea, la decisión que se tomó en el comité político fue participar y escuchar, y en función de eso tomaremos posición. Bueno, muchísimas gracias, Temo. Muchas gracias, Temo. Señores, despedimos a Temístocles Montás, vicepresidente de coordinación del secretariado Partido Sociedad del PLD. No, científico técnico. Del científico técnico. Gracias por estar con nosotros, señor Montás. Señores, de esta forma llegamos al final de la entrega. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana.